buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, chicos. Y bueno, hoy les traigo un nuevo mini tutorial en el que les voy a enseñar mi nueva creación, ¿no? Para enseñarlo. Y hoy es 24 de diciembre, Nochebuena. Muchísimas felicidades a todos, que se la pasen muy bien esta noche con sus familias. Y bueno, aquí todavía no es, estoy grabando este mismo día, ¿no? Pero en lo que empieza, bueno, he decidido aquí crear esto. Y lógicamente es un mini tutorial navideño que la verdad me ha encantado. Es más bien más decoración que otra cosa, ¿no? Pero la verdad está genial y se los voy a enseñar a continuación. Es un trineo, es el trineo de Santa con todos los renos y bueno, súper bien decorado. Ahora lo enseñamos bien. Y bueno, aquí están todos los comandos para poder explicarlo perfectamente cómo funciona este mecanismo del trineo de Santa. Como he dicho, no se puede mover, no puede hacer gran cosa, sino es más bien decoración. Muy bien, pues vamos a ver un poco por delante lo que es. Aquí tendríamos los renos que están aquí enganchados todos con cuerdas, no sé si lo puedan ver. Aquí todos con cuerdas aquí al trineo. Y bueno, aquí Santa los estaría manejando con esta cuerda, ¿no? Todos están enganchados con las cuerdas. Muy bien, ahora, los renos tienen todos los nombres reales, ¿no? Bueno, según Wikipedia, estos son los nombres en español que he conseguido. Adelante tendríamos a Rodolfo, a Bondín, a Danzarín, Pompón, Juguetón, Cometa, Cupido, Trueno y Relámpago, y aquí tendríamos a Santa. Muy bien, vamos a ver cómo están hechos los renos, que la verdad a mí me gustan mucho. Vamos a subir un poco, vamos a bajar el campo de visión para poder observarlos mejor. Bueno, aquí tendríamos a Rodolfo, que bueno, he usado los caballos y aquí le he puesto su nariz. Es una nariz ahí toda roja, como pueden ver. Y ahí estarían sus cuernos, que la verdad quedan bastante bien. Igual todos tienen los cuernos, excepto la nariz roja de Rodolfo. Como podrán ver, aquí están los cuernos. Y bueno, todos están enganchados. La verdad que está muy bien. Espero que les guste mucho. Como ven, he utilizado los arbustos muertos para crear los cuernos. Muy bien, pues aquí estarían los renos. Podríamos aquí ver al trineo. Que bueno, esta parte sería donde va Santa, ¿no? Que bueno, aquí está. Bueno, está bien decorado como, bueno, estas partes para que se mueva. Aquí estaría como que el mando. Y aquí estaría Santa. Es un armor stand. Y bueno, le puse la cabeza de Santa, el cuerpo de Santa y un regalo. Está sentado aquí, ¿no? Bueno, ahí estaría. También atrás está enganchado con otro mini trineo que aquí llevaría todos los regalos. Que bueno, al chico que le tocó esta televisión, bueno, le fue muy bien, ¿eh? Bueno, también he puesto algunas partículas para que cree el efecto de que se mueve por la nieve. Y bueno, básicamente este sería el trineo. La verdad está muy bien decorado. No sé, a mí me gusta mucho, ¿eh? Como ven, todo está decorado. Y bueno, todo esto usa armor stands, usa particles, usa qué más. Bueno, básicamente es eso, armor stands y particles. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte de los comandos, ¿no? Voy a enseñar cómo he creado este trineo. Muy bien, empezaríamos con las cabezas, que bueno, ya lo he explicado en varios vídeos, que bueno, aquí estaría, este sería el summon del Santa, que básicamente lo que va a hacer es que va a summonear un armor stand, bueno, así, con las piernas para allá, con las manos, y bueno, va a crear el cuerpo del Santa. Y lo único que he hecho es ir a una mesa de crafteo, cambiarle el color a las armaduras y colocárselas. Y con, bueno, con gives de cabezas como esta. Aquí tendríamos el give del regalo rojo. Aquí el verde con azul. Y este es el verde con rojo. Todos estos son gives con cabezas, ¿no? Que nos darían las cabezas de los regalos para crear el efecto de los regalos. Unos grandes y otros pequeños. He de comentar que los cofres ahora son regalos por este día, ¿no? Por el día 24 y creo que va a también estar el 25. Eso ya es de Minecraft. Muy bien, ya he explicado las cabezas y el Santa.
Ahora, bueno, aquí también tendríamos la cabeza de la tele, de la televisión, ¿no? Muy bien, ahora voy a pasar a la parte de las partículas. Aquí tendríamos el típico reloj y aquí tendríamos los cuatro comandos o bloques de comandos que he utilizado para crear las particles. Muy bien, vamos a ir a la parte donde están los particles y como ven, bueno, básicamente el comando es este, particle is now. Lo que va a hacer es crear las partículas de las bolas de nieve. Ponemos las coordenadas y bueno, aquí ya le ponemos por ejemplo esto. Y bueno, aquí salen las partículas como ven. Bueno, pues he creado el reloj para que todo el tiempo aparezcan ahí, se sumoneen todo el tiempo ahí y así crear el efecto de que se mueve el trineo. No sé, queda bastante bien. ¿Qué les parece si empezamos con el apartado de los renos? Y bueno, vamos a ver cómo he creado estos renos. Muy bien. Primero, tendríamos el típico summon del Entity Horse. ¿Qué es esto? Lo que va a hacer es summonear al caballo. Lo que va a hacer es que con estos atributos, el no hay, lo que va a hacer es que no se pueda mover el caballo. Esto lo que va a hacer es que se quede todo el tiempo quieto y no podamos también nosotros empujarlos. Y luego aquí lo que dice Variant, bueno, es el color que quieres para el caballo. Yo he escogido este como marrón oscuro para crear el efecto de que son renos. Bueno, es diferente con Rodolfo, ya que Rodolfo es más dorado, ¿no? Y bueno, pues le cambias la variant, por ejemplo, te pones 1 y te saldrá otro tipo de caballo. Hay del 1 al 7, así que ya saben, ahí pueden elegir el color que quieren para sus renos. Y es muy importante el no hay, para que no se pueda mover. Muy bien, aquí tendríamos el caballo, ¿no? Bueno, obviamente te saldría sin los cuernos. Vamos a quitárselos, de hecho. Bueno, no se puede. Bueno, te saldría sin los cuernos. Ahora vamos a ver cómo ponerle los cuernos. Vamos a usar este sujeto de pruebas para entenderlo mejor. Voy a hacer de día para que se vea mejor. Ahí está. Muy bien, lo que estaríamos haciendo es ejecutando a los caballos. A todos los... Bueno, aquí... Bueno, vamos a ver el otro comando aquí. Este. Lo que va a hacer es que va a ejecutar a todos las entidades que sean caballos. Lo que va a hacer es que en las coordenadas estas, básicamente es la posición, ¿vale? Bueno, ahora lo explico bien. Muy bien, va a ejecutar a los caballos un summon de un armor stand con invisibilidad y con los arbustos. Lo que va a hacer es que va a summonear los armor stand con un arbusto en la cabeza y digamos que un poco hacia la derecha, como si estuviera, no sé, ¿cómo podríamos explicar esto? A ver, si me dejan con un marco, muy bien, así. Lo que va a hacer es que generar un armor stand que esté inclinado, básicamente así. Así estaría summoneado. Y así lo que va a hacer es que pueda crearse este efecto de que esté a la derecha. Luego, el otro comando lo que va a hacer es exactamente lo mismo, pero va a generar el armor stand hacia el otro lado, de esta manera. Y así conseguiríamos el efecto de los cuernos, como ven. Bueno, aquí estarían los cuernos, uno para la izquierda y otro para la derecha. Muy bien, vamos a pasar a la nariz de Rodolfo. Ya que hemos explicado cómo hemos hecho los cuernos, que básicamente son armor stand con los arbustos muertos en la cabeza. Estos son los arbustos muertos. Se los pones en la cabeza y los rotas, básicamente es eso, ¿no? Muy bien, ahora vamos a explicar la nariz de Rodolfo, ¿no? Usa tres comandos. Muy bien, básicamente lo que va a hacer es ejecutar a la entidad que tenga el nombre Rodolfo. O sea, a Rodolfo, obviamente. Lo que va a hacer es que, está puestas en las coordenadas específicas para que salga en la posición de la nariz del caballo. Lo que va a hacer es summonear un armor stand con una antorcha de redstone en la mano. Así en la mano. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que vamos a conseguir es que esté el armor stand así. Lo subimos con las coordenadas, lo subimos un poco. Y va a quedar así básicamente, como ven, va a quedar así la antorcha. Y así conseguiríamos este efecto.
Ahora, si ven, bueno, se ve muy ancha, ¿no? Las antorchas. Porque hay tres antorchas ahí. Por eso ocupamos tres comandos. Hay diferentes posiciones. Como ven, aquí está en Y 0.70. Aquí está en 0.72. Y la otra es en 0.74. Así, bueno, conseguimos una nariz como ancha, ¿no? Con las antorchas de Redstone. Por último, lo que falta explicar es cómo le he puesto los nombres a los renos. Y fue a la antigua. Lo que he hecho es agarrar una etiqueta, renombrarla así, y la pongo y se la ponemos al caballo. Y así estarían los nombres a los caballos. Y nada, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este trineo, que la verdad me ha costado bueno, su tiempo, ¿no? Para pensar cómo lo iba a hacer. Igual los renos están muy bien y bueno, incluso tienen las cuerdas para que Santa los maneje, ¿no? Ya, chicos, que se la pasen muy bien esta noche buena. Quien le pida a Santa que le traiga muchos regalos. Y nada, espero que les haya gustado mucho y hasta otra.